Oh, Welcome to Parivar. Happy Bienvenidos a Vyakti Paribar. Acabamos de ofrecer Boga Baba. Y day nuestras day. series continúan hoy. Hoy es el día 5. El peregrinaje del recuerdo, Bab Saman, igual al padre. Offering. Ofreciendo el Bogababa, les le di a él todos los recuerdos y amor de todos, el de cada uno de ustedes, pero también de aquellos quienes ofrecieron Bog, muchos de ustedes. Entonces les di el, el, le di el amor y recuerdo. A Baba y él con mucho amor aceptó el Bog. Y también dijo dar amor especial a todos los hijos. Y luego Baba estaba compartiendo Drishti con todos nosotros: mucho amor, mucho poder. Baba dijo, todos los hijos, cada uno, está bajo el, el toldo de protección. Y en el recuerdo tú sentirás o sientes cómo Baba te está protegiendo a cada momento. Siempre recuerda que estás bajo el toldo de protección del Padre. Entonces Baba dijo, va a suceder más y más porque entre más tú avances, lo que significa el establecimiento está sucediendo. Hay muchos más, muchos más juntos con todos ustedes. Están sosteniéndoles las almas ancestros de una forma muy sutil. Y también Baba dijo, porque ellas están en su estado angelical, también inspirándoles a ustedes estar en este estado angelical. Baba dijo. El tiempo siempre avanza. Ustedes también tienen que avanzar. Baba dice, en eso tu estado debe ser tal que cualquier escena en el drama venga enfrente de ustedes y debería ser capaz de decir, nada nuevo. Ya pasó otra vez. Y permanecer muy leviano. Y así es como sabrás si estás avanzando. Porque el drama está avanzando, tú estás avanzando. Pero si sientes por qué esto sucedió o no sabía que esto iba a suceder, significa que no estás listo. Si no, entre más el tiempo se acerca, tú también con el tiempo sigue. Avanzando. Hay dos cualidades importantes. Una es la valentía. Nunca, nunca, debido a ninguna razón, pierdas la valentía. Si pasó y sucederá. Baba está con nosotros y lo hará posible. A veces. Algunas almas no mantienen la valentía, la pierden en el sentido de perder esperanza. Entonces, mantén la valentía y la confianza. Confianza en Baba, en Drama y en ti mismo. Y también confianza en los demás. Como yo estoy avanzando, los demás también están cambiando. Baba estaba diciendo que no debería ser que la velocidad de tus esfuerzos sea menor que la velocidad del tiempo. Y el tiempo realmente está muy moviéndose muy muy despacio, pero cambia. Entonces tú también, hijo, hijos, ustedes también hijos tienen que transformar transformarse de un momento a otro, momento a momento, como un reloj que está cambiando y si una es una escena cambia las circunstancias están eh, saldando las cuentas kármicas de muchas formas diferentes y si tu esfuerzo ha sido consistente la transformación las poderes la estabilidad Baba dice Solamente, muy fácilmente, serás capaz de pasar con honores. Y lo más posible, en el presente, para todo, utiliza el poder del silencio y el poder del yoga. Baba dice: cuando está el poder del silencio, todo va a limpiarse, ya sea esto internamente o externamente. Lo que sea, el examen que sea obstáculos que vengan, tú pasarás con honor, dice Baba. Entonces Baba tiene esta confianza en los hijos, y Baba dirá ahora solamente avanza hacia adelante y haz tus tesoros llenos. Y de nuevo Baba dio muchísimo amor y recuerdos para cada uno de nosotros. Om Shan. Una de las cualidades en los almas ancestros, Dadi Prakashmani, siempre dijo que lo que sea que soy capaz de hacer es el plan de Dios. Y si mantenemos la línea de nuestro intelecto limpio, Baba te va a llevar donde sea que eres necesitado. Entonces, Baba estaba con, eh, compartiendo una historia una vez. Ah, no, Daddy. Daddy estaba compartiendo la historia que ella tenía esta práctica: que ella iría a través de todo Pandavaba en cada esquina. Solamente a ver cómo están las cosas, para chequear, para encorajar a los demás, empoderarlos. Que no es solamente el trabajo de ellos o el departamento, pero es la Yagya. Entonces, Daddy también mostraría interés, la participación, y ella iría ahí. Una vez ella tuvo la atracción de ir hacia eh, detrás del escenario de Panda Entonces, está la entrada. Y hay otra, ah, no, es no, a la, no es el escenario, pero la, la puerta de atrás de Panda Baban. Entonces Dad dice, fui ahí y de repente me olió algo. Y dije, hay que encontrar qué es esto. Y había como una fuga de, de aceite. Y ella estaba preguntándose cuándo empezó esto, por qué no se dieron cuenta. Pero ella sintió que Baba la llevó ahí para que pudieran encontrar cuál es la causa y arreglarlo si no hubiera habido muchos problemas. Entonces, ella siempre solía compartir con nosotros cómo Baba la estaba guiando para cuidar la Yagya. Y ella solamente permanecía liviana y el intelecto, la línea del intelecto limpia. Y Baba también ha dicho que en el presente necesitan el poder de captar y el, y el del toque. El de captar es entender las direcciones de Baba. ¿Cuáles son las direcciones de Baba en el presente para el esfuerzo y también para el servicio? Entonces, captar esas direcciones. Es muy importante tener una línea del intelecto clara o un intelecto sutil, no un intelecto atrapado en una u otra cosa. ¿Por qué debería permitir que mi intelecto esté atrapado en cualquier cosa? Entonces, la línea del intelecto limpia puede, eh, es muy buena para captar ese poder de captar. Y el poder de, del toque es que yo voy a sentir si esto es lo que tengo que hacer y si eso está correcto, lo que sea que es necesitado. ¿Qué es lo que es necesitado para la yagua, para los almas? ¿Qué es necesitado para el ser y para los demás? El toque significa que los pensamientos correctos vendrán en tu mente. Entonces, tener estos dos poderes. Baba nos ha dado dos métodos. Uno, mantener la línea del intelecto clara para que podamos captar esas direcciones. Baba dijo que hay que ser eknami Ek significa uno, nami, la economía del uno. Lo que significa que en tu intelecto hay el recuerdo de solo un Baba. Incluso día a día nuestra familia está incrementándose y querrán por noso de nosotros diferentes cosas, ayudas. El mansa seva tiene que suceder, pero eso no significa que mi intelecto está con los seres humanos o las almas. Yo solo puedo hacer mansa seva cuando mi intelecto está limpio. Mansa seva es que cuando recuerdas a Baba, estás en ese recuerdo, entonces eres capaz de compartir con los demás el poder, el amor, la paz, lo que sea que se requiera. Entonces, ignami significa solo un baba. Porque lokik o alokik en todas las relaciones, todos de una forma muy sutil tienen expectativas. No de una forma errónea pero de recibir algo de los demás, de nosotros. Entonces, por eso Baba dice, sé donador, tienes que dar. Sentirás la necesidad de compartir el amor nuestros o nuestros sentimientos con ellos o ayudarles para que ellos puedan ser pacíficos. Entonces, las direcciones que obtendremos es lo que nos va a ayudar a cambiar. Entonces mantener el intelecto claro es EGNAMI Y para el toche, perdón, el toque correcto, uno tiene que ser económico. Económico significa que no haya ningún gasto de pensamientos. Ser muy muy cuidadoso. De que tengo que acumular el poder de los pensamientos. Todos los días tengo que incrementar el poder del pensamiento. Entonces, yo no debería gastar ningún pensamiento. Por ejemplo, por dinero lo hacemos. Por con el dinero. Alguien quiere recibir algo o darle algo a alguien a una hermana en el centro. Ella me escribió y yo no le respondí y ella dijo tal vez en este momento no debería gastar dinero en eso y yo le dije sí estás muy estás correcto estás en lo correcto lo que sea que es necesario si tenemos que obtenerlo lo obtenemos y si no entonces tratamos de manejarlo nadie va mucho a comprar estos días todo es en la en la internet sí pero obtenemos solamente lo que es necesario. Entonces, los pensamientos también, son lo más posible que sea requerido. Y realmente te vas a sentir muy contento que los pensamientos no son gastados. El intelecto no está divagando y los pensamientos no están siendo gastados. Entonces, internamente, la atención. Para algo, ¿por qué estoy pensando tanto en esto? En lugar de eso, debería estar recordando a Baba. Entonces, Baba va a hacerlo pasar, que es que suceda. Va a hacerlo posible. Una vez me gustó cuando dije, dijeron: o Baba o la batalla. Si Baba viene, mi corazón está lleno de confianza. Sí, Baba tú me lo hará suceder, que suceda. Tal vez es el, el examen de nuestra paciencia, de nuestra fe. Pero si mantenemos eso, verán, oh Baba, en todos lados es la yagya de Baba, pero debemos tener ese estado de egnami. Y económico, o sea que no haya pensamientos gastados, para que los pensamientos puedan ser más poderosos. Incluso cuando la hacen eh, agricultura, en la India dice: si quieren buena calidad de frutas, entonces deja una estación sin plantar, para que la tierra pueda tener más. Eh, nutrientes, etcétera. Y cuando ellos plantan las frutas, entonces son mucho más grandes, fraga, eh, con fragancia, saben mejor. Así es con los pensamientos. Si podemos practicar, como Baba dice, utilizar el poder del silencio. Lo más posible al pensar, eso se llama silencio. Entonces, piensa silencio, piensa silencio, no mantenerse pensando y pensando, y así vas a encontrar tanta diferencia. Porque sentirás que en la noche, mucho contentamiento de que. Hoy acumulé sea, el poder del silencio. Porque algunos de ustedes están en trabajo y otros no. Entonces hay suficiente tiempo, aunque haya cosas que hacer, pero todavía. Y si yo puedo usar mi tiempo para la práctica espiritual, cuando voy en silencio, pienso, voy en silencio, pienso. O practico el estado original, el estado angelical, las cinco formas, y luego crear esto y luego pensar. A veces es muy bueno experimentar por diez minutos, estar en tu estado eterno y ver qué pensamientos vienen de allí. Van a haber muy pocos, pero también sabrás la calidad del pensamiento. Porque cuando Baba dice que la determinación de los pensamientos y determinación también en la forma, y yo estaba reflexionando qué significa determinación en pensamientos y determinación en la forma. Forma significa que si hay una recompensa, puedes ver la diferencia de que los pensamientos que trajiste aparecen en la forma y ese es el porqué estos días incluso baba dijo sea un hijo y un amo pero ser un hijo inocente de baba soy un hijo de baba muy internamente sin preocupaciones y por supuesto como un amo piensas en la responsabilidad hacer todo con responsabilidad entonces pienso que tienes que tomar esta bendición de baba incluso cuando hacemos esfuerzos pero obtener la bendición de baba y baba dice cuando mantienes la valentía yo ayudo pero internamente Realmente vas a disfrutar, tomar cada paso con valentía. Y verás la ayuda de Baba, la sentirás. Si no, vas a hacer, hacerlo todo tú solo. Entonces, mucho esfuerzo y muy poco retorno o éxito. Pero el recuerdo de Baba, la fe y tomar cada paso. Y luego cuando tomas un paso, Baba mantiene muchos pasos hacia adelante. La felicidad interior incrementará día a día. Si sí, Baba yo mantendré el coraje, mantendré la confianza y experimentarán una, una ayuda constante en lo que sea que es la necesidad para el alma interna o externamente. Y verás cómo va en todo el éxito. Y verás cómo todo se cumple. Entonces recuerda esto: que tienes que ser ECNAMI y económico, que significa sin gasto de pensamientos, acumulación. Y tomar cada paso con valentía y experimentar la ayuda de Baba. Y permanecer bajo el toldo de protección de Baba. Y eso es cuando hay recuerdo de Baba. Om shanti.